Con seguridad y bienestar estará protegida la ciudadanía. Así lo ha recalcado el candidato a la presidencia municipal de Mixquiahuala por el partido Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Trejo, luego de compartir este compromiso con la ciudadanía que hasta el momento ha escuchado a un candidato con propuestas firmes y sin mentiras, donde a nadie se le pueda negar el servicio de atención médica solo porque no tienen dinero en esta ocasión, caminando por calles y visitando a familias de la colonia El Danfí, Los Tigres y La Peña. Para ello, el proyecto de unidad que lleva de la mano con su amigo de fórmula Heriberto Cruz Aguilar, candidato suplente a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano, no dejarán sola a la población mixquiahualense. La ciudadanía necesita de autoridades comprometidas y que los protejan. Por eso, Mario Cruz dijo que si el voto ciudadano lo favorece, pondrá a disposición de niños, adolescentes, jóvenes y adultos dos médicos de cabecera para que atiendan y brinden servicios gratuitos a todas las familias que así lo requieran. De la misma manera, comentó a los ahí presentes que el servicio de ambulancias por parte de Protección Civil, en la actualidad, ciudadanos mixquiahualenses padecen del abuso en el cobro de traslados, cuando en realidad todo debería ser gratuito, principalmente porque los funcionarios perciben un salario que desembolsa la misma ciudadanía de sus impuestos, por lo que Mario Cruz se compromete que en el momento en que llegue a representar al pueblo, tendrán la garantía que podrán gozar de un servicio de traslado sin desembolsar un solo centavo de sus bolsillos, dijo Mario Cruz. Por otro lado, el amigo naranja, como muchos ya lo empiezan a identificar, dijo que para los adultos mayores hay la posibilidad de que autoridades gestionen una casa de día digna para los longevos, donde se brinden y practiquen diversas actividades y mantenerlos ocupados para una vida sana y continúen desarrollando habilidades acorde a sus intereses, pues haciendo uso adecuado de los recursos, se logrará que nuestros adultos mayores reciban la mejor atención como siempre lo han anhelado. Así es como paso a paso, Mario Cruz y Beto Ariles, los dos candidatos que la gente ya ven como sus presidentes, militantes, seguidores y los que se siguen sumando a este proyecto, llevan mensajes con las propuestas más claras y sin mentirle a la gente mixquiahualense, esperando que la población razone su voto a favor de la marea naranja. De esta manera, sacar adelante el municipio que han dejado hundido, pero sobre todo abandonado, e iniciar lo nuevo de la mano con mujeres y hombres que verdaderamente quieren verse beneficiados. Además, Mario Cruz Trejo ha dejado claro que el proyecto de unidad ha sido diseñado bajo propuestas justas y equitativas. A nadie se le hará a un lado. Todos por igual, las necesidades las padecemos en todo el territorio, y para salir de este bache se necesita que todos actuemos sin miedo o temor. Es necesario caminar para adelante, que nuestra fuerza sea la que nos lleve a hacer a un lado a todos los que han detenido el desarrollo y crecimiento del municipio. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.